Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver 7 errores de segmentación que es muy posible que estés cometiendo. Facebook Ads ha cambiado mucho en los últimos tiempos y estos cambios en la plataforma nos pueden llevar a errores si no nos adaptamos a ellos. En cierto modo, echo un poco de menos aquellos tiempos en los que gran parte del éxito de una campaña consistía en encontrar los intereses adecuados o en tener una buena lista de emails de clientes para crear públicos similares, y me fue muy bien creando microsegmentaciones con estas metodologías y tocando aquí y tocando allá en las campañas hasta dar con la tecla. Por aquel entonces, las creatividades, los textos, etcétera, eran totalmente secundarios. Pero las cosas han cambiado. He de admitir que me costó bastante adaptarme a estos cambios, pero es lo que hay. O te adaptas o mueres. Te aconsejo que te quedes hasta el final porque el último error es el que veo con más frecuencia. Muy importante, te recuerdo que el primer miércoles de cada mes hago un directo donde respondo vuestras dudas. Pero para poder participar tienes que hacer dos cosas. Lo primero es suscribirte ya mismo porque solo seleccionaré preguntas de suscriptores. Así que si no estás suscrito y quieres resolver tus dudas, hazlo ya mismo. Lo segundo que tienes que hacer es añadir almohadilla y QA y la pregunta en la sección de comentarios de cualquiera de los vídeos de las 3 semanas anteriores del directo. Además, durante el directo, si sobra tiempo, responderé a las preguntas del chat, pero solo los suscriptores que lleven al menos un mes suscritos podrán participar en él. Así que suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho. Ahora sí, veamos esos errores. El primer error que veo con mucha frecuencia es el mal uso de las exclusiones. Y dentro de este mal uso de las exclusiones hay dos categorías. Uno es cuando no se usan exclusiones nunca y otro es cuando se usan demasiadas exclusiones. Vamos a ver un poco el primero. Hay determinadas ocasiones, por ejemplo, si estamos generando clientes potenciales con una campaña de clientes potenciales, que debemos de excluir a todas las personas que ya nos han dejado los datos. No tiene sentido que una persona nos deje los datos dos veces. Por lo tanto, en ese caso sí que tiene sentido hacer exclusiones. Pero ahora vamos con la segunda. Hay mucha gente que de forma automática siempre excluye a clientes actuales de sus campañas de tráfico frío. Y yo lo que os animo es que os preguntéis si merece la pena realizar esa exclusión, porque las personas que son más proclives y que tienen más probabilidad de compraros de nuevo son aquellas personas que ya os han comprado. Por lo tanto, os animo a que cuando creéis una campaña de tráfico frío, antes de realizar una exclusión de clientes actuales, de gente que ya os ha comprado, penséis dos veces si tiene sentido volver a enseñarles los anuncios para que os vuelvan a comprar. Dependiendo del tipo de producto o el tipo de servicio, puede tener sentido o no. Por ejemplo, si vendéis temas cosméticos, cremas, geles, etcétera, sí que tiene sentido mostrar nuestros anuncios a clientes actuales, ya que buscamos una recurrencia de compra. Es muy posible que haya clientes que nos compran recurrentemente el mismo gel, la misma crema, etcétera. Pero si, por ejemplo, vendemos aspiradoras, la verdad que es poco probable que una persona te compre una aspiradora dos veces. Algo anda mal. Por lo tanto, en ese caso sí que puede tener sentido excluir a clientes actuales. Vamos a ver desde el Ads Manager cómo tenemos que realizar estas exclusiones. Venga, vamos a ver un ejemplo de cómo se realizaría una exclusión de una campaña de tráfico para conseguir seguidores en Instagram. Vamos a hacer clic en crear, vamos a seleccionar tráfico, continuar, campaña manual de tráfico, continuar, vamos al nivel conjunto de anuncios, vamos a seleccionar perfil de Instagram, perfecto. Aquí ya no podemos tocar nada más, pero fijaos, vamos a bajar, vamos a hacer clic en cambiar a las opciones de público originales, usar público original, perfecto, y aquí es donde podemos agregar exclusiones y podemos excluir, por ejemplo, en este caso, a nuestros seguidores de Instagram. Ojo que para esto tenemos que haber creado primero el público personalizado de gente que nos sigue en Instagram. Lo selecciono, perfecto, y así ya estaríamos excluyendo a esas personas que ya nos siguen en Instagram. En este caso, lo que estamos buscando es seguidores en Instagram, por lo tanto, no tiene sentido mostrar nuestros anuncios para que nos sigan en Instagram si ya nos están siguiendo. Otro error que me encuentro con muchísima frecuencia es ignorar la expansión de audiencia. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Vamos a crear una campaña, por ejemplo, de clientes potenciales, continuar, campaña manual de clientes potenciales, continuar. Vamos al nivel conjunto de anuncios, vamos a seleccionar sitio web, perfecto. Seleccionamos el evento de conversión, en este caso cliente potencial, vamos a quitar esto de aquí, perfecto. Vamos a bajar, vamos a hacer clic en cambiar a las opciones de público originales, vamos a seleccionar usar público original, perfecto, y vamos a meter, por ejemplo, un interés. Fijaos el mensaje que aparece aquí: se aplicó la segmentación detallada Advantage. Esto significa que ampliaremos tu público para llegar a otras personas que no estén incluidas en tus selecciones de segmentación detallada cuando sea probable que mejore el rendimiento. Se aplica automáticamente en función del objetivo de la campaña y los objetivos de conversión. En otras palabras, con este tipo de configuración, lo que estamos haciendo
haciendo es utilizar segmentación Advantage Plus, o básicamente la segmentación Advantage Plus es un híbrido entre segmentación detallada y segmentación totalmente abierta. De hecho, lo que nos está diciendo Facebook aquí es que no importa lo que le metamos ahí, independientemente de ello, si el algoritmo cree que va a encontrar conversiones fuera de esos intereses, va a mostrar nuestros anuncios fuera de estos intereses. De hecho, fijaos que sin haber seleccionado segmentación Advantage Plus, lo que pone aquí es segmentación detallada Advantage Plus. Vamos a ver qué pasa ahora cuando seleccionamos segmentación Advantage Plus. Hacemos clic en crear, clientes potenciales, continuar, campaña manual de clientes potenciales, continuar, nivel conjunto de anuncios, sitio web, bajamos, perfecto. Y aquí tenemos la opción de público Advantage Plus. Nuestra tecnología publicitaria encuentra automáticamente a tu público. Si compartes una sugerencia de público, se priorizarán los públicos que coinciden con este perfil antes de realizar una búsqueda más amplia. En otras palabras, lo que estamos haciendo cuando le damos intereses a este tipo de público Advantage Plus es le estamos dando sugerencias. Sugerencias de público. Los criterios que agregues aquí ayudan a nuestro sistema a entender el tipo de personas a las que quieres llegar. Si tu sugerencia es precisa, es posible que encontremos a tu público más rápido. Si no tienes claro cuál es el público de esta campaña, te recomendamos que no agregues ninguna sugerencia. Es decir, segmentación totalmente abierta. Entonces, mi pregunta es, cuando estamos utilizando segmentación detallada, como hemos visto hace unos minutos, y cuando estamos utilizando público Advantage Plus, lo que estamos realmente haciendo es una variante de la segmentación totalmente abierta. Entonces, os pregunto, ¿por qué no utilizamos segmentación totalmente abierta? Otro error súper común que me encuentro es cuando los usuarios, los anunciantes, utilizan segmentaciones demasiado precisas. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a hacer clic en crear, clientes potenciales otra vez, continuar, campaña manual de clientes potenciales, continuar, nivel conjunto de anuncios, sitio web, seleccionamos el evento de conversión, cliente potencial, por ejemplo, bajamos y imaginad que queréis usar públicos similares al 1%. ¿Desde dónde lo podemos hacer? Pues fijaos, no nos queda otra opción que hacerlo desde aquí, cambiar a las opciones de público originales. En otras palabras, lo que está haciendo Facebook con esta interfaz es alejarnos de las antiguas segmentaciones detalladas y también de los públicos similares. Vamos a hacer clic aquí. Usar el público Advantage Plus puede mejorar el rendimiento. Permite que nuestra avanzada tecnología publicitaria encuentre automáticamente el público de esta campaña para ayudar al mejor rendimiento. Resultado potencial hasta un 33% menor costo por resultado. Vamos a hacer clic en usar público original y ahí es donde tenemos los públicos personalizados y los públicos similares. En otras palabras, cuando queremos utilizar un público similar, lo estamos haciendo desde la antigua interfaz de la que Facebook nos está intentando apartar. Por algo será. Reflexionad al respecto. ¿Por qué Facebook está haciendo esto? Os lo digo porque Facebook también está persiguiendo que la gente utilice más y más segmentación abierta. Funciona a día de hoy mejor que segmentación detallada, públicos similares, públicos personalizados, etc. Es verdad que cuando utilizas segmentación detallada o públicos similares puedes tener resultados más rápido, pero esos resultados se van a difuminar mucho antes. Otro error súper común que suelo ver es que hay anunciantes que se pasan 4 pueblos con la segmentación demográfica. Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, pues estamos aquí y fijaos. Imaginad que sois una empresa que vende cremas faciales, cremas para el cuerpo, etcétera. Y hay anunciantes que lo que harían sería decir, vale, pues lo voy a poner en 28 años y 65 y mujeres, porque el 70% de las compras vienen de mujeres. Sí, el 70%, pero no el 100%, ¿vale? Yo lo que aconsejo es que esto lo dejéis totalmente abierto, a no ser que sepáis a ciencia cierta, por ejemplo, vendéis un producto que solamente lo compra mujeres, o vendéis un producto que solamente lo compran hombres. En esos casos sí que tiene sentido seleccionar hombres o mujeres. O también, si tenéis un producto que solamente lo compran personas mayores, entonces sí tiene sentido. Pero si tenéis, por ejemplo, un 70% de personas mayores y un 30% o un 20% de personas que no son tan mayores, dejarlo totalmente abierto porque Facebook se va a encargar de encontrar a cada persona el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la creatividad adecuada. Así que no le deis demasiadas vueltas a este tipo de segmentación. Ya os digo que si tenéis un producto o un servicio que solamente se vende a un sexo o solamente se vende a un rango de edades, entonces sí. El siguiente error que veo con bastante frecuencia es no usar intereses y públicos cuando debes. Esto puede parecer una contradicción porque hace poco he dicho justamente lo contrario, pero vais a ver a qué me refiero. Imaginad que queréis llevar tráfico a vuestro perfil de Instagram para generar seguidores, para conseguir más seguidores. El problema que tenemos en Instagram es que no podemos colocar el píxel. No hay forma de colocarlo. Por lo tanto, no tenemos forma de rastrear qué personas se han convertido en seguidores y qué personas no se han convertido en seguidores. En este caso, porque no podemos rastrear la conversión, ahí sí que tenemos que utilizar intereses y públicos similares. Yo, por ejemplo, crearía un público similar de la gente que ya me sigue en Instagram. De hecho, crearía primero el público personalizado y de ese público personalizado crearía el público similar.
crear. Otro ejemplo sería cuando tenemos un canal de YouTube como este y queremos llevar tráfico para generar suscriptores, no tenemos forma de saber quién se suscribe y quién no se suscribe. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es crear, por ejemplo, una lista de emails de gente que ya nos haya comprado algo, el producto o servicio que vendamos, crear un público personalizado con esa lista de emails y con ese público personalizado crear un público similar para utilizarlo para llevarle a nuestro canal y esperar que algunos de ellos se acaben suscribiendo. Eso es lo único que podemos hacer. Porque así como en Instagram no teníamos posibilidad de colocar el píxel, en YouTube tampoco tenemos posibilidad de colocar un píxel. Por lo tanto, no podemos rastrear esa conversión final. Como no podemos rastrear esa conversión final, la única opción que tenemos es crear segmentaciones o bien detalladas o bien con públicos similares. Otro error que me encuentro con mucha frecuencia es que hay anunciantes que utilizan demasiados adsets para audiencias frías. Si no tiene restricciones, la mejor configuración es tener un único adset con varios anuncios que ataquen a diferentes fases del customer journey y ya está. Solo ten varios adsets si estás obligado sí o sí a vender diferentes productos o en determinadas regiones. Es decir, si por ejemplo necesitas vender en países diferentes sí o sí, entonces tienes que tener un adset por país. Pero si no te importa dónde vendas, lo que te recomiendo es que tengas un adset con todos los países juntos, dejando total libertad al algoritmo para que encuentre a las personas más indicadas para que te compren. Pero es verdad que hay negocios que tienen restricciones y que necesitan tener cuota de mercado en diferentes países o regiones, y en esos casos sí que tiene sentido tener diferentes adsets. Pero si no tienes esta restricción, lo que te recomiendo es que utilices un único adset con varios anuncios que ataquen a diferentes fases del customer journey y ya está. El siguiente error que también me encuentro muchísimo es que todavía hay anunciantes que no saben cómo hacer la segmentación usando las creatividades. A día de hoy es muy importante saber cómo utilizar los anuncios como herramientas de segmentación. Es decir, las imágenes o los vídeos, los textos, los titulares, esos elementos son lo que utilizamos a día de hoy para segmentar a nuestra audiencia. Si quieres aprender a crear anuncios que convierten a lo bestia utilizándolos como herramientas de segmentación, echa un vistazo a este vídeo. Es un vídeo que he subido recientemente a mi canal donde explico una nueva forma de crear anuncios. Te lo dejo por aquí.